segundo la frase a la Dani, un cable a tierra. Ah, también, sí. ¿Por qué no? Que es muy usable esa frase. Porque es así, ¿no? Esta actividad que nos invita a desconectar un ratito, pero para conectar para con nosotros mismos. Sí, para conectar con el momento presente. Uh-huh. Hoy, como, bueno, a lo largo de todos los programas hemos ido tocando distintos puntos relacionados con el mindfulness, con la atención plena, con esta oportunidad que nos regala la vida instante tras instante para estar cada día un poquito más presentes, más conectados con lo que está pasando aquí y ahora, ¿sí? Y hoy, relacionado con el momento del año en el que estamos, cierre de año, caótico, diciembre, pero sobre todo pensando en las familias que tienen a los niños de regreso en casa. Oh, sí, sí. Se terminó la escuela. Se terminó la escuela. Bueno, escuela de verano. Claro, mis sobrinos terminaron el viernes y el lunes ya fueron sin falta a la escuela. Es, o sea, estaban todos listos para irse a la escuela. Sin falta. Sí. Aparte les hace re bien porque siguen con actividades y es distinto el horario del colegio. Y hacen otras actividades también, están al aire libre. Pero bueno, están los chicos muy presentes en la casa, las fiestas, el fin de año, las cuentas que hay que pagar y nos alteramos. Exactamente. Bastante. Es un hecho que ser padres hoy, y siempre lo ha sido, es algo estresante, ¿no? Pero a día de hoy se juntan un montón de cuestiones y el acelere del día a día hace que sea complejo. Sí. Entonces yo traigo hoy algunos ejercicios muy prácticos para que los padres puedan empezar a practicar con sus hijos. Me encanta. Sofía, por favor. Con los chicos. Con los chicos, con los chicos. Claro. Bueno. ¿Cuánto esperaste para este momento? Bueno, para el último. Ahí está. Pero es muy importante aclarar que si bien vamos a practicar con los chicos, no podemos transmitir nada que nosotros no hayamos experimentado antes. Claro. Bien. ¿Sí? Les podemos... Chequeo previo. Chequeo previo. Uh-huh. Entonces... vamos a empezar primero por lo más básico, y es revisemos la agenda de los niños, ¿sí? Y vamos a ver, como nosotros nos planificamos nuestra semana, generalmente como papás o mamás también lo hacemos con nuestros hijos. Entonces yo los invito a los que estamos acá en el piso que tienen hijos y a quienes nos están mirando, que revisen cuán descompensado está quizá el tiempo de actividades todas pautadas, llenamos a los niños de actividades, y cuánto hay de tiempo libre para que el niño no haga nada y también tenga la oportunidad de aburrirse. Pero Sofi, viste en un tema, por ejemplo, re difícil porque las mamás no dejamos que los chicos se aburran. Es como una culpa que tenemos, entonces es re importante lo que estás tocando. Totalmente, y es más, leía sobre que es importante que el niño se aburra, porque ahí aparece, damos la oportunidad para la creatividad. Totalmente, para explorar. Exacto. Para que, entonces hay que dar tiempo libre sin estar llevándolos de un lado para otro, porque además se cansan y ellos también se estresan. Entonces, tiempo libre y dejemos que se aburran. Bien. Ahora bien, como el niño tiene tiempo libre, supongamos, nosotros también nos tenemos que crear el tiempo en nuestra agenda para estar con nuestros hijos y tener tiempo de calidad. Importa la cantidad, sino la calidad. Exacto. Tengo 5 minutos, bueno, dejemos las pantallas, desconectemos el celular, apaguemos el televisor y toda la estimulación que podemos tener en casa y dediquémonos a compartir con nuestros hijos. Entonces, lo primero que yo los voy a invitar es que vayan a la naturaleza con sus hijos y vayan con una curiosidad infantil, ¿sí? Pónganse a la altura de los niños y vayan al jardín, al patio, al parque, a la plaza que tengan cerca y vayan a explorar lo que hay. Por decirles, tírense y pónganse a ver las nubes y a encontrarle formas a las nubes, exploren los pétalos de una flor, los bichitos, cómo van las hormigas de un lado para otro, ¿no? Trasladando pedacitos de césped o florcitas. Estar descalzos también. Estar descalzos. Entonces, los invito a compartir tiempo en la naturaleza con sus hijos, pero no como adultos. Recuperemos esa curiosidad y ese asombro. Pongámonos un poco como a su altura. Vayamos a explorar con ellos. Seamos niños de vuelta siempre. Eso, exactamente. Y luego, a ver. Para introducir la meditación con nuestros hijos, ¿sí? Es muy difícil hablarle a un niño pequeño sobre inhalar, exhalar, y estar en silencio, y estar en el presente. Y quedarse quietito. Exacto. Nos cuesta a nosotros por ahí, imagínate a ellos. Total. Entonces la idea es incorporarlo como un juego. Pero acá es donde les decía al principio, necesitamos primero practicar nosotros un poco para después llegar a nuestros hijos de otro modo. Entonces, primera invitación para introducir la meditación con nuestros hijos es... papás y mamás se toman un ratito para sentarse tal cual estamos nosotros, palmas de las manos hacia arriba, cierran los ojos y se ponen a inhalar y a exhalar unas 15 veces. ¿Con ellos al lado? No, esto es para papá o para mamá. Como una previa. Es una previa, ¿sí? Es una previa para los padres. Bien.
me tomo un ratito. Miren que no les he dicho 15 minutos. Estoy diciendo 10, 15 respiraciones. Uh-huh. Pero lentas, suaves y tratando de registrarme cómo estoy y cómo me siento. Bien. Esto lo tienen que repetir todos los días. Todos los días un ratito, no van a ser ni 5 minutos. Pero bien, inhalo y exhalo unas 15 veces para poder registrar lo que me está pasando. Bien. Ahora bien, yo voy a ir ahora a trabajar esto con mis hijos y la idea es jugar, como les decía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir a nuestro hijo o a nuestra hija que vaya a buscar su peluche favorito, su muñeco que más le guste. Bien. Cuando lo traiga, nos vamos a recostar con ellos en el suelo, en una colchoneta, sobre la cama o sobre el césped, ¿sí? Con la espalda sobre el suelo, boca arriba. Entonces le vamos a pedir a nuestros hijos que se pongan el peluche sobre la barriga y los vamos a invitar a que observen cómo su peluche sube y baja a medida que respiran. Que vea el movimiento de la respiración. Que vea el movimiento de la respiración, pero en su muñeco favorito sobre su barriga, ¿sí? Y simplemente hacemos eso. Lo invitamos a que observe y a que se dé cuenta qué pasa con el muñeco cuando respira. ¿Sí? ¿Eso es como engañarlos como para que estén un poquito más relajados o es porque realmente vean cuál es el beneficio? Claro, que registren su respiración, que registren el movimiento, que empiecen a tomar conciencia del cuerpo. Del aquí y ahora. Del aquí y el ahora. Bueno. Con un juguete, con un peluche. Pero ahí estamos haciendo que empiecen a tomar contacto con la práctica. Es un juego porque estamos moviendo el muñeco, pero el muñeco puede moverse más rápido o más lento según sea la respiración. Entonces, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es que el niño tome conciencia de lo que sucede con su respiración. Sofi, y esta práctica, por ejemplo, si una mamá o un papá la hace todos los días y el chico se va copando con la idea, ¿qué beneficio a la larga va a tener esto? ¿Los chicos bajan un cambio, están quizás más tranquilos? Los mismos beneficios que tiene para los adultos, ¿no? Reduce los niveles de ansiedad, de estrés, nos da un mayor registro de nosotros mismos. Y todo esto después los podemos invitar a que lo utilicen cuando ellos se sientan desbordados o estresados, porque lo sienten como les nosotros, pasa. Les pasa mucho. Escuchándote, Sofi, pienso que es imposible que mi hija se pueda llegar a tranquilizar con todo esto y seguramente hay muchos mamás y papás que le pasa lo mismo, pero seguramente con estas técnicas que estás dando tenemos una cuotita de esperanza, ¿o no? Exacto, y hay otro que es muy divertido, que es muy sencillo y ya es jugar un poquito con el cuerpo, ¿sí? Es la meditación de los cinco dedos. Imagínense que vamos a ir a los cinco dedos. Entonces, tenemos nuestra mano, ponemos el dedo índice más o menos aquí, ¿sí? Como al comienzo del dedo gordo por el costado. Y la idea va a ser, inhalo cuando subo, exhalo cuando bajo, vuelvo a inhalar cuando subo. Claro, vamos haciendo el caminito. Exhalo cuando bajo, inhalo cuando subo, exhalo cuando bajo, inhalo cuando subo, exhalo cuando bajo, inhalo cuando subo, exhalo cuando bajo. Claro, para un niño se tiene que concentrar, en cada movimiento, coordinarlo con la respiración. Claro. Y ahí podemos jugar con la otra mano también, ¿sí? Entonces es simplemente recorrer nuestra mano e integrar el movimiento de la respiración con el movimiento del cuerpo. No es lo mismo que con el peluche, sube y baja. Y acá vamos tocándonos el cuerpo y encima está la sensación táctil, ¿no? Claro, del dedito con la mano. Sofi, los más chiquititos, por ejemplo, 2 añitos o 1 año, ¿pensás que se pueden llegar también a aprender con estas técnicas de relajación? De relajación. Habría que probarlo, porque yo, por mi experiencia personal, en mi casa tengo muchos sobrinos y realmente son todos muy distintos. Claro. Entonces yo los invito también a explorar. Hoy traje algunas herramientas para que sepamos que el mindfulness se puede aplicar a la vida cotidiana en cualquier momento y en cualquier contexto y para cualquier persona. No es algo que está solamente orientado para alguien que, no sé, tiene mucha experiencia en la meditación. Claro. En absoluto, lo podemos aplicar con todo el mundo, es para todos. Me encantó, Sof. Y tengo una más, y con esta ya cierro. Recuerden que nosotros trabajamos hace un tiempo con la gratitud y traje un ejercicio. Bueno, podemos jugar con la gratitud también con nuestros hijos para fortalecer el vínculo con ellos. Porque eso es muy importante para que también se apoyen en nosotros y que se animen a implementar estas prácticas que vamos compartiendo. ¿Cómo sería? Entonces la idea es encontrar un momento al día, el que sea, para agradecer juntos por algo que para cada uno sea importante. Intercambiar algo lindo que les pasó en el día o que quieran agradecer. El momento del almuerzo, puede ser, se me ocurre, que se sientan a comer. Exactamente. Bueno.
bici, o por ejemplo cuando estamos camino a la escuela de verano, o cuando estamos de regreso. ¿Qué te pasó? Preguntarles, me encantó. ¿Qué te pasó? Sophie. Decir, bueno, vamos a agradecer por algo que para los dos sea importante. Contame, ¿qué es importante para vos? Y vamos a dar gracias. Y te comparto yo también a vos, hijo o hija, ¿qué es importante para mí hoy? Y por eso yo quiero agradecer. Está re bueno darle ese lugar a los niños, que capaz que no les preguntamos cómo se sienten, o realmente algo que les parece importante, como mucho de subestimarlos quizás, bueno, un par de juguetes y que siga el día y no, está buenísimo darles esa oportunidad de expresarse. Sí, y ya, bueno, no lo iba a compartir hoy porque era un montón, pero también otra herramienta para fortalecer este vínculo con los niños tiene que ver con ayudarlos como a expresar sus emociones con analogías climáticas. Hoy me siento soleado, soleada. O, por ejemplo, ¿cómo estás hoy? ¿Sentís que hay una tormenta cerca? Cayó granizo. Cayó granizo, ¿no? Está garbando. Mirá qué bueno. Bueno, que jugar lo puedan con asociar. Eso. Sí. Está buenísimo. Sophie, ¿cuántos tips y herramientas tan interesantes? Madres y padres. Fin de año sabemos que suele ser caótico, pero aquí tienen algunas herramientas para practicar con los chicos en este caso. Estuvo buenísimo. Buenísimo. Gracias, Sophie. Muchas gracias. Y un aplauso a ustedes. Para ella, que nos ha acompañado durante todo el año, este año que ya se va. Aquí es Mejor de Mañana, pero que seguramente le demos continuidad a este espacio el año que viene porque ha sido muy, pero muy bonito. Bien, el que quiera practicar conmigo puede ir a mi Instagram. Tengo sesiones, así que pueden consultarme lo que quieran y estoy súper disponible para todos. Excelente, gracias.